Este video ha sido auspiciado por Devir Américas. Hola a todos, bienvenidos a Limón Lúdico, el canal peruano de juegos de mesa. El día de hoy, gracias a Devir Américas, vamos a hacer un rápido recorrido por La Liebre y la Tortuga, de David Parlett. Este juego, con el nombre homónimo de la fábula de Esopo, fue lanzado originalmente en el año 1973 en Inglaterra, y posteriormente la editorial alemana Ravensburger lo lanzó con el nombre La Liebre y el Erizo, por el cuento de los hermanos Grimm. Es así que en el año 1979, en la primera edición del premio Spiel des Jahres, este juego resulta ganador. Se trata de un clásico juego de carreras, donde nosotros competimos con los demás jugadores para llegar a la meta, pero el factor suerte es casi nulo. Para poder avanzar tenemos que gastar recursos, que son las zanahorias, nuestro combustible. Cuanto más casillas deseamos avanzar, más zanahorias debemos gastar. Poco a poco durante la partida nos iremos quedando sin zanahorias, por lo que tendremos que utilizar algunas de las casillas especiales o esperar algunos turnos para recibir más zanahorias, pero también las podemos perder. Finalmente, para cruzar la línea de meta, tenemos que tener la menor cantidad de zanahorias y eso sí, ninguna lechuga. Un juego de 2 a 6 jugadores, para niños de 8 años a más. Yo lo he probado con niños de 7 años y encajó perfectamente. Y si después de 42 años se siguen haciendo ediciones, definitivamente tiene que estar en tu ludoteca. ¡Acompáñame con el recorrido! Bueno, ya tenemos todo dispuesto para nuestra partida de La Liebre y la Tortuga. Primero, para describir el tablero, cuenta con 63 casillas con diferentes dibujos que nos indica cuál es el efecto de las casillas. Hay un punto de salida, todo el recorrido va por aquí por alrededor, y hay un punto de llegada. También hay espacio para poner las zanahorias, que son nuestros recursos, que son estas cartas de aquí. Vienen 110 cartas, o 111 cartas, perdón, y están dispuestas aquí de este modo. Viene con un espacio para poner las cartas. Bueno, lo primero es que si las tienes enfundadas, esto se mueve mucho cada vez que estás sacando y poniendo las cartas. Lo hemos visto con mi hija, una de las críticas al juego podría ser de que debería venir con un inserto o un display para poder poner las cartas de manera en que se puedan sacar, así como viene el Monopoly a veces. Porque esto definitivamente se comienza a desordenar cuando uno comienza a jugar. Pero bueno, ahí están las 111 cartas, y se disponen de acuerdo a lo que indica el tablero. Se apilan, yo las he enfundado todas y entonces están que se resbalan a cada rato. Bueno, también tenemos unas peanas. Cada jugador coge una peana del color que elija. Las peanas o los meeples son similares a los del Dixit. Y los pone uno acá en el punto de partida. Bueno, representan una liebre los meeples, pero no necesariamente nosotros vamos a hacer la liebre del cuento de La Liebre y la Tortuga, sino más bien vamos a utilizar las estrategias, digamos, de alguna forma que utilizó la liebre o la tortuga para avanzar en la conocida fábula. Ahora le voy a explicar con las casillas. También, ¿qué más se cuenta? Se cuenta con un mazo de lechugas y cada jugador recibe 3 lechugas. ¿Qué es lo que pasa primero con estas lechugas? Estas lechugas son las que todos los jugadores tienen que deshacerse al llegar al final del juego, para poder cruzar la meta. Uno tiene que haberse descartado de estas tres lechugas. También hay un mazo de cartas que es el mazo de liebre. Este mazo solo se utiliza cuando uno va a la casilla de la liebre. Eso se lo voy a explicar después, pero lo que se hace es este mazo, se baraja el mazo. ¿Qué contiene el mazo? El mazo tiene cartas donde indica si es que vas a perder zanahorias o si es que vas a ganar. Es la única parte, digamos, azarosa o que tiene componente de suerte en todo el juego. También puedes ganar si en esta casilla 15 zanahorias, puedes perder 25 zanahorias. Y además hay una carta acá que es la carta 0. Si te sale esta carta, lo que haces es agarras todo el mazo y lo barajas, ¿okay? Entonces así funciona este mazo. El mazo se baraja y se pone acá a un costado para utilizarlo. Y bueno, además cada jugador recibe 65 zanahorias en esta combinación, que también está predefinida en el libro. En el manual, perdón. Pero si son de 4 jugadores a más, recibes 95 zanahorias, es decir, 30 zanahorias más. Y también hay una variante para las partidas de 2 jugadores, en que cada jugador maneja 2 liebres. Pero eso ya lo pueden consultar en el manual. Lo que vamos a hacer ahorita es una versión para 3 jugadores. Entonces cada uno ha recibido sus 65 zanahorias y sus 3 lechugas. Además, hay una cartilla de ayuda, donde indica la cantidad de zanahorias que uno tiene que utilizar para avanzar. ¿Por qué? Porque para avanzar una casilla, 2 casillas o 3 casillas, dependiendo del número de casillas que uno quiere avanzar, tiene que pagar una cantidad de zanahorias. Por eso es que iniciamos con una reserva de zanahorias. Es el recurso que vamos a gestionar finalmente las zanahorias. Por ejemplo, si yo quiero avanzar una casilla, pago una única zanahoria. Si quiero avanzar 2 casillas, tengo que pagar 3 zanahorias. Si quiero avanzar, por ejemplo, 5 casillas,
tengo que avanzar 15 zanahorias. Esta es una serie aritmética, ¿no? Se están sumando el número de casillas que quiero avanzar más la cantidad de casillas que están abajo, ¿no? Por ejemplo, miren, 3 casillas sería 3 más 2 más 1, que es 6. Es una serie aritmética. Entonces, obviamente acá sale un número exagerado, que si quieres avanzar las 64 casillas de golpe, tienes que pagar 2.080 zanahorias. En total, en zanahorias hay más o menos 1.644. Ya lo había calculado. Hay 1.644 zanahorias entre todas las cartas, ¿no? Lo cual es ilógico, ¿no? Aparte, ¿quién va a esperar tanto para cargar todo esto? Pero bueno, ahí está el indicador. Si es que quieres avanzar 64 de golpe, ya sabes, tienes que conseguir 2.080 zanahorias. Golazo. Bueno, esta cartilla la recibe cada uno para que vaya viendo cómo va a avanzar sus peanas. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la mecánica del juego? Simplemente en el turno lo que uno tiene que hacer es decidir si va a avanzar, paga la cantidad de zanahorias necesarias y realiza la acción de avanzar. Pero además, al caer en una casilla, hay algunas casillas que tienen un efecto inmediato y hay otras casillas que tienen un efecto en tu siguiente turno. Y eso es lo que vamos a ver ahora con ejemplos. Bueno, el primer jugador es el color rojo. Él decide avanzar ahora hasta la liebre. Y vamos a explicar de paso el efecto de la liebre. Entonces, él, como desea avanzar, va a querer ir a la liebre más lejana, que es esta que está acá. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para 6 espacios debe pagar 21 zanahorias. Como él tiene 65 con las que ha iniciado, agarramos, cogemos 25, por las paga y recibe devuelto 4 zanahorias. ¿Listo? Y avanzaría el color rojo hasta la liebre. La casilla de liebre es una casilla de efecto inmediato. Como les expliqué, coge el mazo de aquí de liebre y mira su efecto. Él perdería 25 zanahorias. De golpe, este jugador está perdiendo 25 zanahorias. Como les dije, esta es la parte, digamos, de azar que tiene este juego. Él ha decidido ir al conejo, a la liebre, para ver si le salía algo, pero ha perdido 25 zanahorias. Entonces coge de aquí sus zanahorias, paga 30 y recibe devuelto 5 zanahorias. Ha perdido 25 zanahorias. Le toca al jugador verde. El jugador verde decide avanzar ahora hasta la casilla de zanahorias. La casilla de zanahorias es una casilla en que se activa a partir de la siguiente ronda y tiene dos opciones para utilizar. Pero primero hagamos el avance. Tendría que avanzar 5 espacios hasta la casilla de aquí. Entonces, antes de avanzar, debe pagar 15 zanahorias. El color rojo agarra y paga sus 15 zanahorias. Ya ven que se va desmoronando todas las cartas aquí. Y avanza hasta la zanahoria. ¿Cómo funciona la zanahoria? La zanahoria se activa en la siguiente ronda. En el siguiente turno, el jugador, antes de activar su turno, puede decidir moverse o quedarse en esa casilla y recibir 10 zanahorias. Es decir, esta casilla te sirve para ganar solo 10 zanahorias en cada turno si es que te quedas detenido en el siguiente turno. Ahorita, en ese momento, inmediatamente no recibe nada del color verde. Y le toca el color amarillo, y el color amarillo también decide avanzar hasta esta casilla que tiene los números. Estas son el tercer tipo de casillas, que son los números. Él tiene que avanzar 4 casillas, el color amarillo para avanzar 4 casillas, consulta acá, y tiene que pagar 10 zanahorias. Coge sus 10 zanahorias y hace el pago. Viene hasta aquí y llega al número 3. Estas casillas con números, como aparece acá el número 3, el número 1 y el 5, el 6, son unas casillas especiales que también se activan en el siguiente turno. ¿Cómo funcionan? Si el jugador mantiene la posición que indica la casilla, es decir, si en el siguiente turno el jugador está en el lugar tercero, recibirá tantas zanahorias como su posición multiplicada por 10. Es decir, esta casilla, al jugador que está aquí, si mantiene la posición tercera, recibirá 30 zanahorias. Pero eso también será en su siguiente turno. Bueno, hasta aquí se han movido todos los jugadores y le tocaría nuevamente el color rojo. El color rojo estuvo en una casilla de liebre, así que no tiene ningún efecto posterior porque fue efecto inmediato, así que decide avanzar ahora hasta la lechuga. En la lechuga vamos a ver cómo funciona, pero para llegar a la lechuga tiene que pagar 10 zanahorias. Va a avanzar 4 espacios y paga 10 zanahorias. 1, 2, 3, 4 y lo que hace el color rojo es pagar sus 10 zanahorias. Ahí están sus 10 zanahorias y ya se movió hasta la lechuga. ¿Qué es lo que sucede en la lechuga? En la lechuga, una vez que el jugador llega, se echa de costado. Y además,
si en su siguiente turno va a poder descartarse de una lechuga. ¿Por qué? Porque les dije que para llegar a la meta tiene que quedarse sin ninguna lechuga. El jugador verde decide quedarse ese turno, le toca jugar verde, y como les dije, si uno decide quedarse en su turno y no moverse, es ahí que empieza a recibir zanahorias. Así que el jugador de color verde decide quedarse en esa posición y recibe 10 zanahorias inmediatamente. Y así terminó su turno, no se movió. Si hubiera decidido moverse, ya no recibía las 10 zanahorias. Y ahora le toca el color amarillo debe verificar si está cumpliendo el requisito que indica la casilla de número. En este caso es el número 3, y como sí, está tercero, recibe su posición multiplicada por 10 en número de zanahorias. Entonces recibirá 30 zanahorias, con una ficha de 30, y ahora tiene 30 zanahorias. Y hasta ahí terminó la ronda. Empieza una nueva ronda. La nueva ronda, esta es una casilla de efecto posterior. Lo que hace el jugador es levanta su ficha, coge una de sus lechugas que están aquí y la devuelve a la reserva. El jugador ahora solo le quedan 2 lechugas, entonces ya le falta poco para poder cumplir con uno de los requisitos de llegar a la meta. Una vez que ha recibido, que ha entregado su lechuga, recibe tantas zanahorias como su posición en la carrera está, ¿no? Como la posición en la carrera en que está. Él está ahorita primero, entonces recibe tantas zanahorias multiplicado por 10. De acuerdo a su posición. Así que él va a recibir, como está primero, va a recibir solo 10 zanahorias. Si estuviera segundo, recibe 20. Si estuviera tercero, recibe 30. Entonces el jugador recibe, además, 10 zanahorias. Y ahora le toca moverse, porque aún no se ha movido. Y decide si avanza o retrocede. Un jugador que está en la lechuga no puede quedarse su siguiente turno en la lechuga. Inmediatamente debe moverse. Aquí vamos a hacer que se mueva 2 casillas para poder explicar después cómo funciona la tortuga. Para moverse 2 casillas, llega hasta el número 3 y 2 casillas hay que pagar 3 zanahorias. Bueno, ya tiene muchas zanahorias, aquí está justo la de 3 y paga 3 zanahorias. Listo. Le tocaría al color, a los demás colores, los colores van a ir avanzando nuevamente. Por ejemplo aquí, solo para explicar el detalle, una casilla que tiene 3 números puede utilizarse para 3 tipos de condiciones. El primero, el quinto y el sexto recibirían recibirían la cantidad de zanahorias que cumple la condición, pero solo puede ponerse una persona por casilla, y esa es una de las principales reglas. Solo puede haber un conejo en una de las casillas, no puede haber ningún otro conejo, no pueden haber 2 conejos en otra casilla. Un caso especial es el caso de la tortuga. A la tortuga no se puede llegar avanzando directamente. Yo no puedo pagar zanahorias para llegar hasta la tortuga. A la tortuga no se puede llegar avanzando, se llega retrocediendo. Por eso es que decía que uno toma o usa las estrategias que utilizaron la liebre y la tortuga de forma diferente. En este caso hay que hacer como la tortuga y retroceder para llegar a la casilla de ella. ¿Y cómo funciona la casilla de la tortuga? Bueno, el jugador en vez de avanzar decide ir hacia la tortuga. Solo se puede hacer retrocediendo, entonces retrocede 1, 2, 3 espacios. No tiene que pagar nada por haber retrocedido 3 espacios, pero todo lo contrario, recibe tantas zanahorias como espacios ha retrocedido multiplicado por 10. Como retrocedió en este caso 3 espacios, 1, 2, 3, recibiría el jugador verde 30 zanahorias. Y así funciona la casilla de la tortuga. ¿Qué otro punto importante con las tortugas? Bueno, desde una tortuga se puede retroceder hasta otra tortuga. Es decir, si yo ya he retrocedido y he recibido tantas zanahorias, en mi siguiente turno puedo decidir también nuevamente retroceder. No estoy obligado a avanzar como en otras casillas. En este caso, al quedarme aquí, puedo decidir nuevamente retroceder. Retrocedería 1, 2, 3 y 4, y en este caso recibiría 40 zanahorias. Y así sucesivamente en toda la parte del tablero puedo ir retrocediendo y ganando zanahorias. Y así funciona la casilla de la tortuga. Bueno, ya he explicado cómo funcionan todas las casillas y ahora quería explicarles un poco de cómo algunos casos especiales y cómo funciona la interacción aquí, que es una de las cosas más divertidas. Por ejemplo, este conejo en su turno puede haberse puesto aquí, esta liebre, este jugador puede haberse puesto aquí en la posición 1 y esperaba el siguiente turno para ser obviamente el primero y recibir 10 zanahorias, que justo era lo que le faltaba para llegar a la meta. Entonces, en su turno, el jugador rojo puede avanzar pagando las zanahorias necesarias. Como él juega antes que este jugador, se pone en esta posición y finalmente lo bloquea él y no recibe obviamente el beneficio.
Aquí hay mucha interacción en este juego, eso es lo divertido, porque tú te vas dando cuenta cómo va jugando el otro jugador y puedes ir a bloquearlo. Y aquí también, entonces este jugador se ha quedado sin zanahorias, no recibió su beneficio, y puede darse el caso que le toque jugar a él y ya no tiene zanahorias, porque él esperaba recibir aquí las 10 zanahorias. Bueno, ahora, el color rojo bloqueó al color amarillo, ya no pudo cobrar las zanahorias que necesitaba, entonces solo le queda retroceder. Si un jugador no tiene para avanzar, tiene que obligatoriamente retroceder, y debería retroceder hasta la siguiente tortuga, a la tortuga anterior. Pero esta casilla también está ocupada, y por regla general, si una casilla está ocupada, no puede ponerse otra libre. En este caso, el jugador ya no puede moverse. ¿Qué es lo que sucede al jugador? Vuelve al punto de partida y recibe tantas zanahorias como uno recibe al inicio, es decir, recibiría 65 zanahorias si es una partida de 3 jugadores. Si es una partida de 4 o 5, recibiría 95 zanahorias. Ya no recibe lechugas, se queda con las lechugas que actualmente tiene, pero vuelve al punto de partida con 65 zanahorias. Un tercer caso es cuando un jugador cae en la casilla de liebre o va a la casilla de liebre para probar y le toca una de las tarjetas en las que debe pagar. Por ejemplo, debe ir a pagar 10 zanahorias. Le sale esta tarjeta con 10 zanahorias y ya no le quedan tampoco zanahorias por pagar. Entonces paga lo que puede, paga lo que tenga e inmediatamente vuelve a la partida e igual recibe 65 zanahorias. Y eso es todo. Así serían los 3 casos especiales. Finalmente, para cruzar la meta, se paga la cantidad de zanahorias necesarias para llegar a este puesto. Y si llegas al primer puesto, no debes tener primero ninguna lechuga, todo esto debe estar descartado. Y además, si llegas al primer puesto, debes tener como máximo 10 zanahorias, no más. En el primer puesto solo son 10 zanahorias. Si llegas en el segundo puesto, máximo debes tener en la mano 20 zanahorias, no más. Las debes haber descartado anteriormente. Y así sucesivamente para tercer, cuarto y quinto puesto. Bueno, y eso sería todo con respecto a la Libre de la Tortuga. Ya saben, si les ha gustado el video, denle me gusta y no olviden suscribirse al canal. ¡Chao! Y amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal, dar me gusta y compartirlo en las redes sociales. Gracias por verme y ¡chao! ¿Avanza tu conejo?